Ahora, ahora en AM1220. La mañana de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. En 60 minutos, las noticias más destacadas del día con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la mañana de Ecomedios aquí en AM1220, ya preparados para compartir este segmento informativo hasta las 10 de la mañana con los principales títulos de la jornada. Con Javier Martínez en la operación técnica, como siempre, compartiendo con nosotros la mañana en este miércoles 29 de diciembre, año 2021, anteúltimo programa este de la mañana de Ecomedios de la primera edición, ¿no? Porque mañana vamos a estar despidiendo el año. Hoy, un día en donde, bueno, hoy y mañana vamos a estar recibiendo y saludando, por supuesto, a toda la gente que nos sigue y nos acompañó durante todo este año. Mucha gente del interior que ha mandado saludos en estos últimos días, así que vamos, este día, hoy jueves y, mejor dicho, hoy miércoles y mañana jueves, vamos a estar compartiendo los saludos de la gente también aquí en Ecomedios AM1220. A través de la radio nos escuchan y a través de las redes sociales también muchísima gente acompañándonos en esta mañana. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. También tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos saliendo en estos momentos en vivo, donde nos podés ver y escuchar, como así también tener acceso a todos los contenidos de Ecomedios que quedan guardados allí en nuestro canal de YouTube. Nuestra línea de contacto para oyentes 4325-1220. Tenemos un contestador donde nos podés dejar tu mensaje, que es el 5254-2353. Y la línea de WhatsApp también para enviarnos tus saludos, tus mensajes al 1130-37-6895. Te mantenés informado las 24 horas a través del portal de noticias ecomedios.com. Y en ecomedios.com/clima tenés el informe del pronóstico del tiempo para lo que va a acontecer en materia climática para los próximos días. Información que también te la vamos a estar brindando cerca de las 9:30, en minutos nada más, aquí en la mañana de Ecomedios. Todo el tránsito también, cómo están los principales accesos, hay algún piquete, algún corte, hoy lo vamos a saber en minutos nada más, y por supuesto cómo está funcionando el transporte público de pasajeros en este día caluroso en Buenos Aires, donde se espera que haya temperaturas altas realmente hoy, porque la máxima está estimada en 37 grados, así que a cuidarse muchísimo, como siempre decimos y damos las recomendaciones, sobre todo para los abuelos, los adultos mayores, para que se cuiden, que se mantengan bien hidratados, también a usar ropa cómoda, suelta, clara, no oscura, y no permanecer demasiado tiempo bajo la luz del sol. 10 minutos pasan después de las 9 de la mañana, tenemos mucha información, vamos a hablar del coronavirus, el tema que nos está todos los días sorprendiendo con las cifras. 33.000, ya pasó la barrera de los 33.000 casos, los contagios en la Argentina a nivel nacional, muchos de ellos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Sigue creciendo el número y parece que, bueno, estos datos vienen surgiendo también un arrastre, imagino, de lo que ha dejado el fin de semana con las fiestas, con la Navidad. Entonces esto sabíamos que podía llegar a acrecentarse de esta manera la cantidad de casos en la Argentina. Más de 33.000, y hace un ratito escuchábamos en el programa de Hugo Grimaldi, en Periodismo a Diario, al médico Hugo Pizzi, que ya en varias oportunidades también lo tuvimos aquí en la mañana de Ecomedios, hablando sobre la nueva variante, también hablando sobre los contagios, sobre las terapias intensivas, que en su mayoría pertenecen a la variante Delta, que aún Omicron, esta nueva variante que ingresó al país y que está generando muchísimos, pero muchísimos contagios, también estaba hablando con respecto a eso, un refusilo, dijo, o un relámpago, si no me equivoco, dijo que así es como contagia esta nueva variante, con mucha, mucha, mucha rapidez.
Bueno, vamos a estar hablando de eso y muchos temas más, ¿eh? Los cortes parrilleros para estas fiestas que también están disponibles, como así fue también en la previa de la Navidad. Vamos a estar hablando de todo el fútbol, lo que pasó ayer en la reunión de la Liga del Fútbol Profesional, una reunión que, según la prensa, algunos sectores de la prensa justamente de la Liga del Fútbol Profesional, dicen que era una reunión informal. Pero para tener más detalles y para saber más a fondo sobre ese tema, vamos a estar hablando con Franco Di Perna, que siempre nos trae toda la información del fútbol, no solamente de lo que pasó ayer en esa reunión, sino también el fútbol a nivel nacional e internacional, porque Franco nos lleva a recorrer todo el mundo con todas las ligas y los partidos que se están por jugar y los que se van a jugar seguramente. Hoy, día miércoles 29 de diciembre, para hoy también, como todos los lunes, miércoles y viernes, estaremos con Guillermo Saldomando con la información sobre medio ambiente, sustentabilidad, ecología y todo lo que hace al cuidado de nuestro planeta. Así que hoy, última salida de Guillermo Saldomando, ¿eh? Algunos columnistas vamos a estar saludando para despedir este 2021, porque en enero nos vamos a tomar un receso. Así que vamos a seguir hoy y mañana. Por eso es que insistimos en saludar a toda la gente que nos escucha desde Santiago del Estero también. Ya están empezando a llegar algunos mensajes. Fernando, saludos para toda la familia, que termine muy bien el año. Fernando de Santiago del Estero, que siempre nos sigue, dice, a través de nuestro canal de YouTube. 13 minutos pasan después de las 9 de la mañana. Comenzamos con los títulos del día. Sí, señores, se viene el verano y una de las preocupaciones son los precios para veranear. Los servicios turísticos mantendrán los precios de diciembre durante toda la temporada. El acuerdo regirá hasta el 15 de marzo de 2022 y estipula el mantenimiento de los valores de referencia en los servicios turísticos de todo el país. Los precios de los servicios y prestaciones turísticas entonces se mantendrán durante todo el verano en los valores de diciembre, según un compromiso firmado ayer martes por las cámaras nacionales del sector y el presidente Alberto Fernández. El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 15 de marzo de 2022, fue suscrito ayer martes en la Casa de Gobierno. En la provincia de Buenos Aires, el Senado aprobó una reforma y habilita la reelección de los intendentes. La iniciativa modifica el artículo 7 de esa norma y establece que los mandatos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 19 y 21 serán considerados como primer período. La Cámara de Senadores bonaerenses aprobó un proyecto de ley que precisa que intendentes, legisladores y concejales podrán ser reelectos por un tercer período, aún en el segundo mandato que hayan estado a cargo de manera parcial. Otra de las cosas que se discutieron ayer en la provincia de Buenos Aires, bueno, precisamente en diputados, aprobaron el presupuesto 2022 y la ley impositiva. El proyecto contempla un gasto total para el año próximo de 3,1 billones de pesos y un pedido de nuevo endeudamiento de algo más de 90 mil millones de pesos. Y por el coronavirus, Mansur abogó a cumplir medidas preventivas y contemplar esquemas de vacunación. El jefe de gabinete hizo este pedido para que todos los argentinos cumplan a rajatabla con los esquemas de vacunación para estar protegidos, y expresó que el virus está y va a seguir circulando. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, quienes contraigan coronavirus sin estar vacunados deberán pagar su tratamiento. Lo dijo también Hugo Pizzi en el informativo, lo escuchábamos. Mediante un decreto, el gobierno provincial decidió que las personas que no tengan el esquema completo contra el COVID-19 quedan exceptuadas de los beneficios del régimen de prestaciones médicas especial COVID-2019. Entonces, los gastos del tratamiento e internación de las personas que en Catamarca sean diagnosticadas con coronavirus y no tengan el esquema completo de vacunación
correrán por cuenta del paciente todos esos gastos, según informó ayer martes el gobierno de la provincia de Catamarca. Noticia internacional que tiene que ver también con el coronavirus. Está golpeando fuertemente todo lo que es Europa, y en Francia precisamente se extiende el cierre de discotecas tras marcar un nuevo récord de casos en Europa. Además, se informó que trabajar desde casa será obligatorio al menos 3 días a la semana, siempre que sea posible. El país registró, atención, 179.807 nuevos contagios en 24 horas. En un día, Francia tuvo casi 180.000 nuevos casos, lo que significó un importante aumento frente a los 100.000 que se registraron el sábado pasado. 9 y 17 de la mañana, ya nos vamos preparando para compartir con Franco Di Perna todo el fútbol. Mientras tanto, te cuento, ya hablando de lo que va a ser el transporte público del tren Sarmiento, el ferrocarril Sarmiento, vamos a recordarle a la gente que la estación de tren Floresta va a estar cerrada durante enero por refacciones. Atención, si vos circulás con ese ferrocarril, si te movilizás con el Sarmiento, ten en cuenta que la estación Floresta va a estar cerrada. Esto es por obras de accesibilidad y mejoramiento que realizará Trenes Argentinos y que impulsa el Ministerio de Transporte de la Nación. Va a comenzar el lunes 3 de enero, y durante todo enero, entonces, la estación Floresta va a estar cerrada. Hay que ir hasta la de Flores. 9:18 de la mañana, ¿ya estamos listos? ¿Nos ponemos los botines? ¿Nos vamos a la cancha con Franco Di Perna? Ahora, en la mañana de Ecomedios, todo el fútbol con Franco Di Perna. Saludamos a nuestro compañero Franco Di Perna, el hombre del fútbol en la mañana de Ecomedios. Franco, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Matías. Muy buenos días para todos los oyentes de la primera mañana. Abrazo grande también para Javier Martínez. Bueno, aquí estamos, como dijiste vos, el anteúltimo día del año, por lo menos para nosotros, haciendo programas. Y bueno, por supuesto, esperando a la gente ya para el año próximo. Bueno, nos vamos a meter, bueno, estamos para meternos en el tema del fútbol, en el tema de la Liga Profesional de Fútbol. Uno no puede esquivar de mirar los temas que estabas comentando con respecto al COVID. Digo, y ahora, justo ahora, no solamente porque vienen los que quedan de la fiesta, sino que los que tienen programados unas vacaciones se encuentran ahora con la disyuntiva: ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Me quedo? ¿Me cuido? ¿Me encierro? Bueno, todo esto. Lamentablemente hay mucha gente que no se vacunó y nos hace un poquito rehenes a todos. Yo creo que si todo el mundo hubiese estado vacunado, esto estaría todo mucho más tranquilo. Pero bueno, es un tema que seguro después en algún momento ustedes ampliarán. Yo me tengo que meter en lo que es la redonda, en la número 5. Sí, pero hablando, que igualmente la pandemia afectó muchísimo al fútbol también. Y lo está haciendo en Europa, en España, con el caso de Valladolid, que 17 casos se confirmaron en el equipo español. Cada vez más, date cuenta que hay una cantidad enorme de partidos ya en el fútbol inglés que se fueron suspendiendo por este tema, y creo que se va desparramar por el resto de los países de Europa. Nosotros acá en la Argentina estamos empezando a tener una cantidad enorme de contagios, que cuando llegue el momento de jugar el fútbol, ya me imagino de nuevo estadios sin gente, o partidos suspendidos, o nosotros mismos, ¿no?, los que trabajamos en el periodismo, los que trabajamos en las transmisiones de fútbol, los que queremos, amamos ir a los entrenamientos, ya me imagino nuevamente todos encerraditos, mirando las cosas a través de una computadora, cosas que realmente me desaniman, no me gusta, si tengo que volver a lo que pasó, lo que tuvimos que vivir los últimos 2 años, la verdad, me entristece totalmente, porque el tiempo pasa, ¿viste? Y lo que no hiciste hoy, ya mañana no lo podés hacer. Vos sabés muy bien cómo es eso, y en todos los sentidos los digo. Bueno,
vamos a dejar ese tema porque es más para deprimir a la gente que otra cosa. Así que a mí lo único que le puedo decir, vaya y insistan, el que no se terminó de dar las dosis, que vaya a buscar las dosis que están, vacúnense, tengan su carnet sanitario. Yo ya los tuve que mostrar para poder ingresar en algunos lugares, para poder ingresar en el banco. ¿Ah, sí? ¿Ya se lo pidieron? Sí, yo lo tengo completito, lo tengo en el sistema que quiera. Lo querés con la tarjeta, tomá, acá está la tarjeta. Lo querés en el celular, en el vacunar, lo tengo en el vacunar. Pedímelo por donde tengas, lo tengo en todos lados. Y me gustaría que todo el mundo pueda también tener lo mismo, como para cuidarnos entre nosotros mismos, porque en realidad es eso el hecho, ¿no? Cuanto más sean los vacunados, más nos vamos a cuidar. Y bueno, la medida esa también, ¿no? De parte, creo que mencionaste el gobierno de la ciudad. Catamarca. Ah, en Catamarca. No, en el caso de que si vos caes internado y no te vacunaste, hermano querido, hacete cargo del tratamiento. En Catamarca. Ah, en Catamarca. Bueno, eso me parece que va a terminar cayendo en todos lados, ¿eh? ¿Por qué? Porque es como todo. Vos vas manejando borracho y chocaste a alguien, te vas a tener que hacer cargo de todo lo que rompiste, ¿no? Y en este caso me parece que va para el mismo rumbo, va para el mismo lugar. Pero bueno, dejemos ese tema para los que saben un poco más que yo, por lo menos, y metámonos en el fútbol. Ayer hubo esa famosa reunión que te dije en Puerto Madero. Que vos adelantaste que Boca se podría plegar también a eso y fue así finalmente. Exactamente, era ya algo que estaba previsto. A los 15 primeros clubes que ya habían firmado la petición de que quieren elecciones, que le quieren pedir elecciones a la Liga Profesional de Fútbol porque tienen un descontento con Marcelo Tinelli, ayer apareció en la reunión Riquelme y ya fue a poner su representación por Boca, firmó que quiere que también sean un pedido de elecciones. Ya los clubes que se habían presentado eran Aldo Civi, Lanús, Argentino Junior, Independiente, Gimnasia, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, Platense, Sarmiento, Central Córdoba y Santiago del Estero. Como bien lo dijimos, se sumó también Boca Junior y está para caer que se sumen River y Racing también. Y ya con eso estarían hablando de los 18 clubes que ya pidieron, porque ¿sabes qué? ¿Cómo es esto? Porque lo mismo le pasó a Riquelme. Lo que pasa es que es demasiado conocido y uno va averiguando. Ninguno, después que salieron de la reunión, quisieron hablar con la prensa, como para decir, a ver, ¿quién más se sumaron? Pues sabemos que se sumaron más, pero nadie quiere dar la cara o están en la duda. Yo te dije, hay clubes, como el caso de River, Boca, puede ser Racing, o algún otro equipo de los considerados grandes que en el reparto se llevan más plata. Pero la presión del resto ha hecho que se haga este pedido. El 11 de enero, bueno, va a haber una reunión cumbre y ahí se va a terminar definiendo esto. Y espero que se defina rápido, que no aparezca un 38-38 como fue esos años atrás cuando se votó para quién iba a ser el presidente de la AFA. Te acordás muy bien, ¿no? O sea, somos capaces de cualquier cosa y espero que en este caso, por el bien del fútbol, por el bien de los clubes, se pueda votar y que puedan hacer lo que la mayoría quiere. Bueno, nos vamos a ya que estamos un poquito en el fútbol local, como todavía uno poder hablar del mercado de pases en este momento es realmente prematuro, estamos en los últimos días del año. Es cierto también, el día 3 de enero la mayoría de los equipos de primera división vuelven para hacer la pretemporada. Algunos en los Estados Unidos, como es el caso de River, otros acá en Villa Domínico, como es el caso de Independiente. Bueno, Independiente es un caso particular porque bueno, ayer se dio a conocer de que no seguía Falcioni como técnico. El tema es que el Rolfi Montenegro, que está encargado un poco de lo que es el movimiento o el manejar el fútbol en estos momentos en Independiente, todavía no pudo llegar a un acuerdo o por lo menos todavía no se pudieron sentar como debe para ver con Eduardo Domínguez, el ex técnico de Colón, si puede ser el técnico de Independiente. No te olvides que Independiente puede contratar un técnico, lo que no puede es comprar jugadores o contratar jugadores porque tiene
no menos de 5 inhibiciones que no se lo permitan. Pero para hacer una pequeña reseña y un pequeño repaso de los 28 equipos de la primera división que van a arrancar en el 2022, ¿cuáles son los técnicos en este momento de esos equipos? ¿Quiénes mantienen los técnicos y quiénes van cambiando? En Aldo Civi sigue Martín Palermo. En Argentinos Juniors sigue el Gaby Milito. En Arsenal firmó Leonardo Madelón, que estaban ahí dando vueltas, si lo contrataban, no lo contrataban, estaban dando muchas vueltas con ese sentido, porque también había algunos otros nombres en danza, pero quedó Leonardo Madelón. En Barraca Central se queda Rodolfo De Paoli, en Atlético Tucumán apareció Juan Manuel Asconzábal, ya arreglando con el equipo tucumano, en Banfield sigue Diego Dabove, en Boca al final se pudo confirmar que va a seguir Sebastián Battaglia como técnico del equipo Geneiser. En Central Córdoba de Santiago del Estero sigue el huevo Rondina, Sergio Rondina. En Colón todavía busca reemplazante para Eduardo Domínguez. Uno de los que podría llegar a ser es Leandro Somoza. Leandro Somoza era el ayudante de campo de Russo, de Miguel Ángel Russo. Recuerdan en Boca, un ex Vélez. Somoza podría llegar a ser el técnico de Colón. En Defensa y Justicia, Sebastián Becasese. En Estudiantes de La Plata sigue Ricardo Zielinski. En Gimnasia y Esgrima de La Plata, yo acá pongo un pequeño paréntesis. En teoría se dice que Néstor Gorosito, y sería bueno que sea eso, seguiría siendo el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero todavía le están piconeando en la cabeza para ver si puede llegar a recalar en San Lorenzo de Almagro. Godoy Cruz de Mendoza, Diego Flores. En Huracán sigue Frank Darío Kudelka. Bueno, ya te dije, en Independiente se fue Falcioni y están esperando a ver si pueden traerlo a Eduardo Domínguez. En Lanús, Jorge Almirón, que reemplaza a Luis Subeldía, cosa que también me extraña, que Subeldía todavía no ha arreglado con ningún club, salvo que esté mirando algunas ofertas de afuera, porque el fútbol sudamericano está buscando muchos técnicos argentinos. En News All Boys de Rosario, Javier Sanguinetti. Javier Sanguinetti es el ex técnico de Banfield, que fue jugador de Banfield, sí, y que dejó de ser jugador para ser técnico de golpe y porrazo, que tuvo una buena temporada al principio, una segunda temporada floja, por eso dejó Banfield, y está en los planes de News All Boys de Rosario, si bien todavía no está definido. En Patronato de Paraná tenemos a Juan Delfino, en Platense sigue Claudio Espontón, cosa que me parece bien porque Espontón ha hecho un muy buen trabajo en el equipo de Platense, en el equipo Calamar. En Racing, cosa que había también muchas dudas dando vueltas, Fernando Gago sigue siendo el técnico. En River, bueno, acá no había dudas, el tema era, ¿lo convencen o no lo convencen? Lo convencieron. Marcelo Gallardo sigue siendo el técnico. Sí, y ahora los hinchas de River dicen que quieren un año más que ya se asegure, pero bueno, es la decisión de él, ¿no? Ya se aseguraron el 2022. Claro. Ya extendió y firmó, y lo vimos cuando firmó Marcelo Gallardo, y después de que firmó se hizo la fiesta en River, porque muchos decían, no, están festejando los 3 años de haber logrado la Copa Libertadores de América en Madrid ganando la Boca. No, muchachos, ustedes fueron a festejar porque Marcelo Gallardo firmó por un año más. En Rosario Central se queda el Kiri González. Bueno, acá viene el tema de San Lorenzo. Otro ex San Lorenzo, que también fue ex Independiente, que también fue ex Gimnasia Esgrima La Plata, aparece en la lista de posibles candidatos para ser técnico, que es Pedro Troglio. Pedro Troglio, para mí, en lo personal, porque lo conocí como técnico Independiente, es un excelente técnico y una excelente persona. Creo que a San Lorenzo le podría venir bien, por eso yo hoy ya estoy entre si lo convencen a Troglio o se lo llevan a Néstor Gorosito. Y le movieron un poquito la estantería a Pipi Romagnoli cuando sacó pecho, diciendo, no, yo no quiero el cuerpo técnico de Coan. Y entonces la gente de San Lorenzo me parece que lo miró medio de reojo como diciendo, ¿quién sos, Pep Guardiola, vos? Bueno, ¿y le bajó el pulgar ya? No, igual está ahí. No le terminaron de bajar el pulgar, pero viste cuando dice, le pusieron la mano en el pecho como diciendo, quieto, espera acá. Así que aparece en el listado Pedro Troglio. En Sarmiento de Junín
ya firmó Israel Damonte. Israel Damonte ya dirigió en Huracán, después dirigió en Arsenal, no le gustó lo que le hicieron en Arsenal, se fue solo sin que lo echaran y ya firmó para Sarmiento de Junín. Talleres de Córdoba, bueno, ahí todavía están buscando reemplazo. No tienen en mente todavía a quiénes van a traer el equipo cordobés, porque Alexander Medina, o sea, el cacique Medina, se fue al Internacional de Porto Alegre. En Tigre sigue Diego Martínez, en Unión Gustavo Munúa, en Vélez, por supuesto, no hay cambios, sigue Mauricio Pellegrino. Estos son el listado de los técnicos en el fútbol argentino. Hagamos una rápida recorrida para no dejar terrengo de lo que pasó ayer en el fútbol mundial, porque se jugó partidos de la Premier League, que es la única liga que se está jugando, la liga inglesa, a pesar de tener partidos suspendidos por el coronavirus, que tienen un montón de gente infectada, contagiada y qué sé yo, pero los ingleses, es como el tema de cuando estaban metidos en el sistema europeo, ellos eran los únicos que mantenían la libra esterlina. Los demás trabajaban con el euro y ellos seguían con la cara de la reina en el billete. Son muy particulares los muchachos, se están revolcando en el suelo de contagios y sin embargo los que pueden jugar siguen jugando al fútbol, cosa que uno no termina de creer. Y no me quiero meter en el tema del pressing de Inglaterra, porque las cosas le van mal con ese tema, en cualquier momento se arma un despelote ahí y van a querer volver al sistema euro. Pero bueno, yo no tengo que hablar de ese tema, yo tengo que hablar de la pelota. Sigamos con el fútbol. El Crystal Palace le ganó 3-0 a Norwich City, el Southampton empató con el Tottenham 1-1, el West Ham de visitante le ganó al Watford 4-1, el Leicester City le ganó al Liverpool 1-0. Esos son los partidos de ayer. ¿Qué queda para hoy? Hoy queda el Chelsea, que va a jugar con el Brighton and Hove, y el Brentford contra el Manchester City, son los partidos que quedan de la Premier. Y un solo partido va a quedar para el día de mañana, también de la liga inglesa, donde el Manchester United va a recibir al Burnley. Esto es el fútbol que todavía sigue rodando. Recuerde que solamente en España, el día 31, vamos a tener un partido, solo un partido en la Liga Española, que va a ser Valencia Español. Después ya todo va para el año que viene. Muy bien, Franco, completísimo el informe. No, te tenemos que ir encarrilando porque te nos vas. Y bueno, por ahora. Por ahora. Bueno, Franco, mañana te esperamos en el último programa de la Mañana de Comedios en este 2021, así que te queremos ahí. Sí, señor, mañana estaremos listos a partir de las 9 para la primera mañana. Muy bien, Franco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Abrazo para todos. Franco Di Perna llegó con todo el fútbol a la Mañana de Comedios en este miércoles 29 de diciembre. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. La Mañana de Ecomedios, el compacto de noticias que necesitas para empezar el día.
Seguimos en la mañana de Ecomedios cuando pasan 36 minutos de las 9 de la mañana. ¿Sabías que en csocio.com hay más de 40 criptomonedas listadas para compra y venta las 24 horas? El precio más bajo está sin dudas en csocio.com, ya lo sabes. Con Guns N' Roses, lo que escuchamos aquí en la mañana de Ecomedios cuando faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Reiteramos nuestras vías de comunicación, 4325-1220, nuestro contestador 5254-2353 y nuestro WhatsApp 1130376895, además de todos los medios de mensajería que podés utilizar para enviarnos un mensaje a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y también el chat que tenés al margen derecho en nuestro canal de YouTube para la gente que nos sigue en vivo de manera audiovisual. Y ya que estamos hablando de la manera audiovisual para la gente que nos sigue a través de las redes sociales y demás, la imagen de la 9 de julio, cómo está el obelisco, cómo está el tiempo y el tránsito, te lo contamos aquí en la mañana de Ecomedios en AM 1220. Atención, porque están previstos algunos cortes hoy a las 11 de la mañana en Tristán Achával al 1400 en la ciudad de Buenos Aires, en Gaona y Bahía Blanca a las 17 horas y a las 18 horas en el Congreso. También algunos de los cortes previstos para la jornada de hoy en Buenos Aires. ¿Cómo estamos con los trenes? Bueno,
Recordamos que la línea, mejor dicho, el ferrocarril Sarmiento va a tener su estación Floresta cerrada a partir del 3 de enero y esto va a continuar durante todo el mes de enero, así que para tenerlo en cuenta. Vamos con más información aquí en la mañana de Ecomedios. No se registran demasiadas complicaciones. Mucha gente viajando a la costa atlántica. Ya se veían los micros llenos a partir de ayer y la gente en distintas terminales esperando para poder viajar a la costa atlántica. Muchos adelantándose para celebrar la despedida del 2021 y arrancar el 2022 en algún lugar turístico. Hablamos del tiempo en Buenos Aires, qué es lo que se espera para la jornada de hoy y para los próximos días. Hoy mucho calor. En estos momentos tenemos 29 grados 6 décimas, casi 30 grados a pocos minutos de las 10 de la mañana. De sensación térmica tenemos 29 grados 6 décimas. Calor extremo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, una humedad del 31% y la presión que se ubica en 1009.7 hectopascales. El viento está soplando del noroeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Para hoy se espera que la temperatura máxima llegue a los 37 grados y la sensación térmica seguramente irá hasta los 38. Para mañana jueves se espera una mínima de 26 grados con una máxima de 36. También sigue el calor con un poco más de nubosidad y esperando el alivio que recién llegaría para la noche de Año Nuevo, con tormentas aisladas hacia la tarde-noche para el viernes. Igualmente, una jornada con calor. El viernes se espera que la mínima se ubique en 23 grados y la máxima en 33. Igualmente, las lluvias van a ser aisladas, decíamos, durante la noche y ya el sábado el tiempo tiende a mejorar en Buenos Aires. Igualmente, el calor persiste en la ciudad con una mínima de 23 grados y una máxima de 35 para el sábado, feriado primero de enero, el primer año del 2022 con calor. Y esto va a continuar aparentemente durante los próximos días también. 9:43 de la mañana, seguimos en Ecomedios y te cuento que csocio.com es la plataforma de finanzas personales para invertir en criptomonedas, pagar tus servicios, adquirir tu primera tarjeta y mucho más. ¿Qué esperas para entrar en csocio.com? One more time to kill the pain.
Market Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. La mañana de Ecomedios, el compacto de noticias que necesitas para empezar el día. Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana, hora en que llega Las Claves de la Mañana con Matías Bonelli aquí en Ecomedios para seguir acompañándolos con toda la información en la mañana de AM1220. Tercera ola. El gobierno y las provincias definen cambios en los aislamientos y aceleran la venta de test de autoevaluación. Tras el aumento exponencial de los contagios, discutirán modificaciones en el protocolo actual durante la reunión del Consejo Federal de Salud que reúne a todos los ministros de salud del país. Esto va a ser en minutos, a las 10 de la mañana, y Alberto Fernández descartó aplicar restricciones, como había corrido el rumor en algún momento. Récord de contagios por Omicron en Europa, se dispara la demanda de test hogareños en la víspera de Año Nuevo. En algunos lugares, en algún momento acá en la Argentina, se habían traído los test que se podían vender en farmacia y después como que los sacaron de la venta. Me imagino que debe ser por una cuestión de controlar la cantidad de contagios que hay. Pero en este caso, debido al gran aumento de contagios, están ya pensando en empezar a aplicar este tipo de test hogareños que uno puede llegar a comprar en cualquier farmacia. Cambiamos de tema, hablamos de el Papa Francisco, que definió el problema de las migraciones modernas como escándalo social de la humanidad. Los que empiezan ese camino para ser libres y terminan en las calles o en el mar, afirmó el Papa al encabezar en el Vaticano su última audiencia general de este 2021. Es increíble el video que se viralizó en las redes sociales de este remisero que escapó de un control de alcoholemia con un inspector de tránsito en el capó. Sí, señor, en Paraná ocurrió esto. El conductor de un remis quiso evitar un control y en su huida embistió a un agente de tránsito, quien resultó herido. Horas más tarde se entregó a la policía. Un inspector de tránsito de la municipalidad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, resultó con lesiones luego de que fuera embestido por un remis en el marco de un control de alcoholemia en las calles de esa ciudad. El hecho ocurrió ayer, martes por la noche, cuando el conductor del auto de alquiler se negó a detenerse en un retén en la inspección de la Prida de Buenos Aires y tras discutir con el agente que se interpuso en el paso, decidió embestirlo y huir del lugar con el inspector sobre el capó del auto en una actitud
temeraria que podría haber terminado en una tragedia. Bueno, se registró una fuerte suba de precios. La cena de Año Nuevo se encareció un 90% desde el año 2015, según un estudio. Una familia, igual estamos hablando de, son 6 años. En 6 años, un 90% se encareció la cena de Año Nuevo. Una familia puede llegar a gastar entre 5.000 y 19.000 pesos, de acuerdo a un relevamiento que hizo el cálculo con 3 presupuestos de distinto nivel, ¿no? Obviamente. A pocas horas de llegada el 2022, un estudio precisó que los costos para la cena de Año Nuevo aumentaron casi un 90% en los últimos años y detalló que una familia puede llegar a gastar, como decíamos, entre 5.000 y 19.000 pesos en la comida que pondrá sobre la mesa. El dato fue dado a conocer por la consultora Focus Market en relación a la festividad de Año Nuevo, que en plena crisis económica es testigo de una fuerte suba de precios. Fue del 2,1% producto del efecto congelamiento de precios en grandes cadenas, que pondera a la baja muchas categorías de los productos que se suelen poner en la mesa navideña y en la mesa de Año Nuevo también. El director de esta consultora que realizó el estudio dijo que la inflación en noviembre en la categoría alimentos y bebidas fue del 2,1%. Esto fue debido al congelamiento de precios, según el informe. Sin embargo, hay un doble estándar de precios para el consumidor, los que se consiguen en estos grandes supermercados y los que están por fuera del mayor nivel y variación de precios, como en los supermercados chinos, en las pequeñas despensas y en los almacenes, agregó el especialista. Seguimos en la mañana de Ecomedios, como siempre, ya en los últimos minutos que nos quedan de programa, nos quedan 5 minutos nada más, vamos a dar los datos que nos brinda el monitor de vacunación que tiene el Sistema de Salud de la Nación, los datos que corresponden a, bueno, el dato que llega en tiempo real sobre la vacunación en la Argentina. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con el esquema completo, con los que tienen al menos una dosis y con los que ya se aplicaron la tercera dosis o refuerzo, como quieran llamarlo? Con al menos una dosis tenemos 38.036.381 personas. Para hacerlo más sencillo de entender, esto representa al 85,5% del país. El 85,5% de los argentinos ya empezaron su esquema de vacunación. Tienen al menos una dosis. Con 2 dosis, con el esquema completo, 32 millones y medio, un poquito más de argentinos y argentinas. Esto representa al 73,2% de la población total de la Argentina. Y con los que se aplicaron la tercera dosis o refuerzo, son 5.020.870. Esto es un 11,3% del total del país. Bien, una de las noticias, por ejemplo, que podemos llegar a encontrar a esta hora de la mañana en lanacion.com.ar tiene que ver con las tarifas, con la luz y con el gas. El gobierno elimina los subsidios para 500.000 hogares del AMBA y autoriza una suba del 20%. Solo está previsto un incremento para todo el año próximo. En la ciudad perderán los subsidios los que vivan en propiedades donde el metro cuadrado supere los $3.700 y en la provincia dejarán de percibir la asistencia a los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego. Muy bien.
Bien, miércoles 29 de diciembre del año 2021, ya nos estamos despidiendo de la mañana de Ecomedios aquí en AM1220. Los dejamos con Matías Bonelli y toda la información. Nos sumamos al equipo también de Las Claves de la Mañana para seguir acompañándote. Mañana, último programa de la mañana de Ecomedios, ¿eh? Sin embargo, ahora a las 11 nos reencontramos nuevamente para hacer la segunda edición. Chau, hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.